El pececillo de oro. Hace muchos años, un pescador vivía con su mujer en una cabaña de barro y paja, cerca de la costa del mar. Se mantenían con el producto de la pesca y eran felices en su pobreza. Una mañana, el pescador se levantó más temprano que de costumbre. El mar estaba tranquilo y el sol naciente coloreaba de rojo las crestas de las olas apacibles que bañaban suavemente la costa. Desde lo alto de una roca, el viejo echó la red y esperó un largo rato. Cuando la recogió, no encontró en ella más que trozos de madera y otros residuos inservibles que arrojó con disgusto al mar. En otra redada, el pobre pescador no obtuvo más que un manojo de algas. Cuando recogió la red por tercera vez, su peso era muy ligero. Entre las mallas solo se veía agitarse un pececillo. Era un extraño pez aquel. Sus escamas eran de un amarillo brillante, parecía como que fuesen de oro. Asombrado por el aspecto del pececillo, el pescador se quedó mirándolo sin levantar la red, y su asombro subió de punto cuando oyó que el animalito le dirigía la palabra. «¡Pescador, pescador! Échame al agua de nuevo. ¿De qué te sirve mi cuerpecito delgado? Si me das la libertad, quizá yo pueda serte útil en el futuro». «¡Ah! ¿Qué utilidad podrás prestarme? Es posible que pueda prestarte ayuda». «¡Ah! ¿En qué podrás ayudarme tú, miserable pececillo?», respondió el viejo. «Sé bueno, pescador. Échame de nuevo al agua». Y conmovido por el ruego del animal, el hombre permitió que volviera al seno del mar. De vuelta a su casa, el pescador narró a su esposa la extraña aventura. ¿Un pececito de oro?, respondió incrédula la mujer. «Sí, un pequeño pez con escamas de oro». «¿Y dices que te habló para pedirte la libertad?» «Así es, mujer, y lo hizo en un tono que me conmovió. Además, me prometió su ayuda en caso de necesidad». «¡Ah! ¿Y volviste con las manos vacías después de una larga mañana de pesca? Buen tonto sí que eres. Ya que te hizo promesas de ayuda ese pececillo, por lo menos debiste pedirle algo. ¿Qué sé yo? Una tinaja nueva, por ejemplo, no me hubiera venido mal. Con la vieja casi desfondada, ya no me es posible lavar la ropa». «¡Ah, bueno, mujer! Si quieres, vuelvo allá y le pido una tinaja. Veremos si cumple su promesa». Y momentos después, el viejo llegó de nuevo a la orilla del mar, cuyas olas seguían alzándose plácidas y secretas. «¡Pececillo, pececillo! ¡Pececillo amigo!». Al instante apareció el animalito sobre la cresta de una ola. «¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta, buen pescador?» «Yo... en realidad no necesito nada, pero mi mujer me pide una tinaja». «Está bien, vuelve a tu casa y encontrarás a tu mujer contenta». Al volver a su choza, el hombre vio de lejos que junto a la puerta brillaba al sol una gran tinaja, nueva y reluciente. «¿Estás satisfecha con el regalo del pececillo, mujer?», preguntó el hombre a su esposa, una vez que hubo llegado, sonriente, hasta su vieja vivienda. «¿Qué? ¿Satisfecha, dices? Sí, como parece, ¿es cierto que tu pececillo tiene tanto poder?
Bien podías haberle pedido algo mejor, contestó la mujer malhumorada. ¿Y qué se te ocurre pedir? Pues por lo menos una casa decente, para no tener que seguir viviendo en esta pocilga. Bueno, mujer, bueno. Volveré allá y pediré una casita nueva. Cuando el pescador llegó a la costa, el mar estaba algo alterado. Llamó 3 veces al pececillo y este se presentó al cabo de unos instantes. ¿Necesitas algo más? Preguntó desde lejos. Mi esposa no está contenta con la choza que habitamos. ¿Podríamos tener una casita nueva y confortable? Está bien. Vuelve tranquilo, buen hombre. Los deseos de tu esposa serán satisfechos. Cuando el viejo vio que en el lugar en que antes estaba la choza miserable, había una linda casita, sintió una gran alegría. Se acercó a ella y dijo: ¡Ludmila! ¡Ludmila! ¿Estás contenta ahora? La mujer se asomó a la ventana de la cocina e increpó duramente al marido. ¿Cómo quieres que esté contenta con esta estrecha vivienda? Todo es reducido aquí. El comedor, el dormitorio, la cocina. ¿Pero qué pretendías, mujer? ¿Un palacio? ¿Y por qué no un palacio? ¿Tanto daba pedir un palacio que una casa como esta? ¿Un palacio? ¿Y para qué queremos un palacio nosotros? Te olvidas que somos pobres. Tú serás pobretón, incapaz de progresar con tu trabajo de años y años. Yo me siento muy capaz de dirigir la servidumbre de un gran palacio. Vuelve a la costa y pídele a tu pececillo un palacio amueblado y con todos los servidores, camareros, cocineros, cocheros, jardineros. El viejo no la dejó terminar. Se encaminó hacia el mar, cuyas olas a esa hora se estrellaban con furia contra los escollos. ¡Pececillo, pececillo! ¡Pececillo amigo! Gritó mirando al mar y buscando con los ojos al pececillo. La llamada resultaba débil en medio del rumor de las olas. Alzando la voz, el viejo repitió: ¡Pececillo, pececillo! ¡Pececillo amigo! El pez apareció sobre la cresta de una ola bravía. ¿Qué se te ocurre ahora? Preguntó desde muy lejos. Pues, a mí nada. Es mi mujer la que me exige un palacio con toda la servidumbre. Bien, trataremos de complacerla, dijo el pececillo y desapareció arrastrado por una nueva ola. Mientras regresaba, el anciano miró hacia su casa y vio que en su lugar había un soberbio palacio. De lejos se veía un ejército de servidores ocupados en la limpieza de los establos, en el cuidado de los jardines y escalinatas, y en las 1000 atenciones que requiere el mantenimiento de una casa principesca. El asombro del viejo no tuvo límites cuando vio que una dama imponente se asomaba a la terraza bajo un rojo baldaquín sostenido por 2 graves mayordomos barbudos. ¿Quién era aquella dama de gesto adusto y ademanes imperiosos? Su rostro me es conocido, decía el pescador a medida que se iba acercando al palacio. Pero si es Ludmila. Aligeró el paso para ir a abrazarla, pero 2 pajes lo detuvieron a la entrada del parque. Estos interrogaron con la mirada a la imponente señora, y ella dijo en tono solemne: Bien, dejadlo pasar.
Es un antiguo escudero que se ocupará de mi caballo de silla. Que vaya al establo a limpiarlo y que luego me lo traiga ensillado. El pobre hombre cumplió la orden de su esposa y al ayudarla a montar, le dijo en voz baja: Me alegro de que todos tus deseos estén colmados, gracias al poder de mi amigo el pececillo de oro. ¿Qué? ¿Todos mis deseos, dices? Siempre eres el mismo torpe. Esto es muy poco comparado con la gran aspiración de mi vida. ¿Se puede saber cuál es tu aspiración ahora? Pues, la secreta aspiración que tengo y que ahora confío en ver realizada, gracias a la ayuda de tu amigo el pececillo de oro, es la de ser zarina. ¿Cómo? ¿Zarina, has dicho? Preguntó el hombre poniendo cara de asombro. Sí, zarina quiero ser. Vuelve ahora mismo al mar y pídeselo al pez de oro. Agobiado por la pesadumbre, el pobre viejo se encaminó de nuevo a la costa. Negros nubarrones cubrían el cielo de la tarde y las aguas oscuras del mar se revolvían en un hervidero de espumas. El fragor de las olas obligó al pescador a gritar para llamar a su amigo. ¡Pececillo, pececillo! ¡Pececillo de oro! Durante un largo rato estuvo llamando al viejo, hasta que por fin el pez apareció, zarandeado por las olas furiosas. ¿Qué se le ocurre ahora a tu mujer? Pues quiere ser zarina. Nada menos que zarina. Me lo ha ordenado como se ordena a un sirviente. Bueno, está bien. No te angusties, buen hombre. Vuelve tranquilo al palacio. Y sin osar siquiera un comentario, confuso ante el misterio del extraño poder de que disponía, y sin saber si debía temer o desear el ver cumplidos los deseos de su esposa insaciable, el pescador se dispuso a obedecer. No bien desapareció el pececito, llegó a oídos del pescador un estridente sonar de trompetas. Apresuró el paso y de lejos advirtió que el palacio ya no existía. En el mismo lugar resplandecía un castillo imperial. Una larga fila de heraldos marchaba al son de las trompetas y una multitud de cortesanos y altos dignatarios se apiñaba al pie de la escalinata principal. Cuando el viejo se disponía a subir por ella, fue detenido por el ademán de un alabardero de la guardia. Por la gran puerta de bronce acababa de salir la zarina. El pobre hombre, de rodillas al pie de la amplia escalera de mármol, abrió los brazos en señal de respeto y sumisión. Su esposa, la brava mujerona, que otrora lavara la ropa en una desfondada tinaja, avanzaba erguida, con el empaque de una despótica zarina. Se dirigió a su marido con voz tonante, y la orden fue oída por los caballeros de la guardia y por todos los cortesanos. Te ordeno que vuelvas al mar y pidas al pez de oro que me haga soberana de todos los imperios de la tierra. El pobre hombre besó el suelo en señal de acatamiento y empezó a retroceder con la cabeza baja para ir a cumplir la orden. Pero fue detenido por la voz imperial que formulaba un nuevo pedido. Además, ordena a tu amigo el pececillo que venga a rendirme homenaje como emperatriz. A la llamada angustiosa del pescador no acudió el pececito. El viejo gritó entonces con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Pececito! ¡Pececito de oro! ¡Pececito amigo! ¡Ven en mi socorro! Estoy desalentado. Debo cumplir una orden imperial.
¿Qué quieres? ¿Qué se le ocurre ahora a tu mujer? ¿Quiere que la adoren en los altares? Tienes razón, amigo, respondió el pobre hombre. Mi mujer no tiene freno. Su soberbia no tiene límites. Como Sarina me ha ordenado que viniera a pedirte que la haga soberana de todos los países de la tierra. Quiere imperar sobre las tierras y las aguas del mundo. Desea que todos los seres vivientes sean sus súbditos. ¿Y bien? ¿Pide algo más? Preguntó el pececito al advertir que el pescador se interrumpía avergonzado. Pues quiere que vayas tú también a rendirle homenaje en su carácter de soberana de las tierras y las aguas. No bien hubo pronunciado estas palabras, el viejo vio que las olas se elevaron a gran altura y se tragaron al pececillo. Luego avanzaron y cubrieron los escollos. El pobre hombre quiso escapar, pero por el empuje de las aguas, su cuerpo fue llevado tierra adentro con violencia. Golpeado brutalmente contra las rocas, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el sol del día siguiente iluminaba la playa desierta. El mar estaba otra vez en calma, y nada hacía suponer que la noche anterior las aguas hubieran invadido la tierra, cubriéndola con inmensas olas. El viejo pescador se encaminó a su casa, aturdido todavía por el mal sueño, y en el lugar de siempre, vio a su mujer junto a la choza de barro y paja, ocupada en lavar la ropa en una desfondada tinaja.